El servidor de Minecraft para subs, ¿vale? Eso ya lo digo. Eso quiero sacarlo este año ya. Quiero sacarlo, tío. Lo que pasa es que necesito a alguien que sepa hacer la whitelist para suscriptores de Twitch y miembros de YouTube, ¿vale? Os comento cositas que vamos a hacer para el año que viene, ¿vale? Ya sabéis que yo hago variedad siempre. ¿Por qué? Pues porque me gusta. No me gusta centrarme en un solo juego. Lo hice ya en Team Fortress 2, aprendí de mi error. Jamás quiero hacer eso otra vez. Incluso en el canal secundario, que se centraba bastante en Balloons TD6, cuando me cansé del Balloons TD6 y dejé de jugarlo. Eso va a seguir siendo así, ¿vale? De hecho, ahora subimos mucho Isaac y estoy muy viciado. Pero el día que me canse del Isaac, dejaremos de jugar al Isaac, ¿vale? Así funcionan las cosas, gente. Ahora bien, Variety Streamer, exacto. En Twitch no hay problema. Porque es verdad que con algunos juegos hay más viewers que con otros, pero más o menos siempre son los mismos viewers, ¿vale? Entonces en Twitch no va a cambiar nada. Yo en Twitch voy a seguir como hasta ahora porque me estoy divirtiendo mucho. Los domingos seguiremos haciendo el día de subs, todo el rollo, los sorteos mensuales, todo eso va a seguir igual, ¿vale? Aquí en Twitch no va a cambiar nada. Pero en YouTube sí, porque en YouTube cada vez, conforme pasa el tiempo, YouTube mete más hostias a los que subimos variedad. Y ya con los últimos vídeos ha sido una maldita locura, tío. O sea, ahora mismo Nintendo sigue funcionando muy bien, lo cual me alegra porque me encanta Nintendo. O sea, ya está, me podéis llamar lo que queráis. Nintendo me encanta. Me encantan los juegos que saca. Entonces, que Nintendo vaya guay en el canal, a mí me encanta porque voy a jugar mucho a los juegos de Nintendo y eso va a seguir así. Entonces, eso no va a cambiar. Pero no puedo seguir subiendo cosas como Fortnite o como Overwatch. ¿Vale? Que son otros dos juegos que estoy jugando mucho últimamente, pero es que no los puedo subir, tío. O sea, Overwatch le hemos echado un porrón de horas aquí en Twitch y en Twitch ha funcionado brutal, tío. Sois un montón, además con el tema de los drops y tal, brutal. Pero cada vez que subo un vídeo de Overwatch a YouTube, no solo va mal el vídeo de Overwatch, lo cual me daría igual. O sea, si a mí el vídeo de Overwatch me fuese mal porque lo ve menos gente, yo diría, me suda los cojones, lo sigo subiendo porque me gusta y tal. Pero si el vídeo de Overwatch va mal, hace que el siguiente vídeo vaya mal, ¿sabes? YouTube es así, de maravilloso, en plan de, uy, has subido algo que no es lo que yo estoy recomendando, te dejo de recomendar. Es así de hijo de perra, YouTube, ¿sabes? De hecho, ahora ha habido otro cambio de políticas y es que las palabrotas tampoco están permitidas, especialmente en los primeros 30 segundos, Pint lo sabe. Me han desmonetizado varios vídeos por ese tema. O sea, si en los primeros 30 segundos yo digo, me cago en... ¡Pam! Demonetizado, loco. ¿Has dicho me cago en...? Los niños están volviéndose todos drogadictos por tu culpa, ¿sabes? Básicamente. Entonces, ahora Finn me está censurando más. Se lo agradezco mucho. Sí, sí, YouTube es... digamos, para que os hagáis una idea antes, YouTube tenía una lista de palabras permitidas. Palabrotas permitidas y palabrotas no permitidas. ¿Vale? Como, pues, mierda estaba en las permitidas y hijo de puta en las no permitidas. Pues ahora todas están en las no permitidas. Me suena de Baiti esto. Es que creo que Baiti también ha tenido problemas con esta mierda. Bueno, todo el mundo está teniendo problemas con esto porque es que YouTube se ha puesto tontísimo. Y a mí me han llegado a desmonetizar vídeos de Pokémon. ¡De Pokémon, tío! Que lo más que digo en Pokémon es me cago en la puta. ¡Bro! ¡Es Pokémon, tío! Me da igual. Eso se censura y ya está. Pero bueno, lo que quiero explicar es que YouTube está tocando mucho los huevos con el contenido que se sube. Entonces, a partir de ahora, el contenido que no sea... No solo Nintendo, ¿no? Nintendo va bien, Sonic va bien, ese tipo de juegos. Los Lego. Los Lego han ido súper guay también. Había más cositas por ahí. Bueno, no sé. Todo lo que sea de ese tipo de juegos, yo lo voy a seguir trayendo al canal de YouTube. Y en Twitch voy a seguir jugando al resto de juegos. Pero no voy a traer esos vídeos, no voy a traer contenido de Overwatch y Fortnite al canal principal, porque es que me está matando, ¿vale? Entonces, pero eso le está pasando a todo el mundo, o sea, es una locura. Yo veo ahora otros canales, tío, y es que estamos todos jodidos. Es increíble, tío, excepto los canales que se centran en un juego. Entonces, voy a seguir con eso. Los que os guste mucho Overwatch y Fortnite y no podáis ver los streams de ninguna manera, ni los bots del stream, ¿vale? Porque en Twitch se guardan los bots, ¿vale? Vosotros podéis entrar a mi Twitch y ver los directos desde hasta 3 meses atrás. Nosotros tenemos el canal de Stay Live, que en Stay Live un moderador de Twitch está subiendo todos los directos resubidos, ¿vale? Los directos íntegros, separados por juegos, o sea, ni siquiera tenéis que buscar en un directo de 6 horas. Están ahí separados, pum, 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 y ahí podéis ver todo, tío. Más no puedo hacer. Steam FPS. Me planteé hacerme un tercer canal, tío, pero es que yo ya tengo bastante, no tengo tiempo. Me está costando ya mucho llevar el canal secundario y el principal, tío, porque os traigo contenido casi diario y estoy todos los días que si miniaturas para aquí, los títulos de los huevos, que a ver cómo hacemos para que todo funcione, cuadrarme con Finz, o sea, es una locura. Y Finz también está hasta el culo de curro. Entonces, otro canal es inviable, gente. No creo que sea buena idea. A ver, sería buena idea. Lo suyo sería que si yo voy a jugar esas cosas en
en Twitch, esas cosas luego las monetizas en YouTube, en otro canal. Pero es que no tengo tiempo. No puedo hacer eso, ¿vale? Ni Finz tiene tiempo para editarlos, ni yo tengo tiempo para subirlos, ni tengo dinero como para pagar a otro editor para que los haga y los suba. No puedo, ¿vale? Y subirlo a secundario. No, porque el secundario está funcionando extremadamente bien con Monitos e Isaac. Entonces no quiero joder. El canal secundario ahora mismo es una pasada, tío. O sea, ahora mismo el canal secundario va mejor que el principal. ¿Por qué? Pues porque solo subo Monitos e Isaac. A ver, va mejor. Sí que es verdad que en los vídeos del canal principal hay alguno que despunta y consigue más visitas que los del secundario. Pero los del secundario están siempre ahí, ¿sabes? Siempre están firmes, tío. Siempre la gente los ve, todo lo que suba. Claro, y encima tenemos el canal de bots. Es que no... O sea, es demasiado. Entonces, gente, eso es lo que os quería comentar. Que va a haber cambios en ese aspecto en el canal principal. Sobre todo el principal. El canal secundario va a seguir igual y Twitch va a seguir igual. Si, por ejemplo, volvieras a jugar Mario Maker, Mario Maker iría al secundario. Porque es el canal de Mario Maker. Bueno, igual ese sí que lo podría volver a subir al principal. No sé, ya veremos. Las nuevas temporadas de Fortnite sí que las voy a subir. Porque al final la nueva temporada de Fortnite pues siempre va bien. Para que lo sepáis. Es que, si es que tengo incluso vídeos editados. Finn me ha mandado vídeos editados que se los he pagado. Y no los voy a subir al canal principal porque me van a joder vídeos que de Pokémon, por ejemplo, que sí que pueden funcionar bien, ¿sabéis? ¿Entendéis lo que os quiero decir? Es que es un desastre YouTube, tío. O sea, que a mí, yo subir un vídeo y que ese vídeo sea un juego nuevo y no sé cómo una mierda, me da igual. Lo que me jode es que luego vídeos que sí que tendrían que funcionar bien no funcionen bien a causa de ese vídeo. Pero es lo que hay, tío, es lo que hay. Es gracioso como, sí, empecé esto y para subir Overwatch. Y ahora no puedo subir Overwatch ni en Steam ni en Story, es increíble. A mí me da igual, yo voy a seguir jugando Overwatch, ¿vale? Yo aquí, sobre todo los domingos que jugamos con subs, tío, Overwatch y Fortnite van a ser los juegos de jugar con subs porque son gratis y son multiplataforma. Eso es lo mejor para jugar con vosotros. Sin problemas ahí. El problema es que luego todo eso no lo puedo resubir a YouTube, ¿no? Pero bueno. Ahora, otra cosa que quiero hacer. El servidor de Minecraft para subs, ¿vale? Eso ya os lo digo. Eso quiero sacarlo este año ya. O sea, este año refiriéndome a 2023. Quiero sacarlo, tío. Lo que pasa es que necesito a alguien que sepa hacer la whitelist para suscriptores de Twitch y miembros de YouTube, ¿vale? Y no lo hago público porque ya sabes, la última vez que hicimos un servidor público de Minecraft, eso fue una locura, la gente troleando y portándose como si fueran monos. Entonces, lo siento, pero el servidor va a ser exclusivo, ¿vale? Pero quiero sacarlo. Y si el servidor va guay, podremos hacer igual ahí una seriecita de Minecraft. Que seguramente sea vainilla, ¿vale? Todo. Pero necesito a alguien que sepa hacer eso, ¿vale? Buscaré a alguien que me ayude. Otra de las cosas que quiero hacer, gente. Este año, el Stay Rewind, yo creo que ha estado guapo. No es como los otros, que eran puro clip. Pero creo que ha molado mucho hacer la tier list de los juegos y que Finz haya ido poniendo los momentos de esos juegos. Ha estado muy guapo eso. Entonces, el año que viene, aparte de eso, quiero hacer de verdad el Stay Awards, ¿no? Mi idea principal era llamar a ese vídeo Stay Awards y hacer simplemente la tier list. Pero Finz se pegó una currada tremenda y al poner la recopilación de los clips dije, coño, es que esto es un rewind y está guapísimo, ¿sabes? Sobre todo el de Sonic. Sí, entonces decidí llamarlo Stay Rewind. Entonces para el año que viene estaría guapo, aparte de hacer algo de ese estilo, hacer unos Stay Awards de verdad. No solo a videojuegos, obviamente haría una tier list de videojuegos, pero me gustaría que en Discord los suscriptores fueseis recopilando momentos para Stay Awards. No solo de videojuegos, quiero decir, por ejemplo, a File del Año, al Mensaje de Resub del Año, a Moderador del Año. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Yo creo que puede estar muy guapo. Y hacer al final unos Stay Awards, hacer un canal y que se vayan poniendo eso, clips. ¿No? Yo lo veo bastante guapo. Y poco más, ¿no? Eso quería deciros. Haremos el canal de Discord. Estad atentos porque no pongáis cualquier mierda. O sea, si vais a poner File del Año, no pongáis cualquier tontería. Tiene que ser algo guapo, ¿no? Mira, Steve se ha caído por 15ª vez por un precipicio, ¿no? Eso lo hago de normal. Tiene que ser algo guapo para ganar. Y hacemos unos premios chulos, tío. ¿Sabes? Y ya que estamos... Para lo que ha hecho, para el rewind, esto lo hacía yo cuando estaba en el otro curro, ¿no? En vez de estar haciendo lo que tenía que hacer, yo tenía un canal de Discord aparte en el que iba poniendo trocitos de los vídeos, en plan de este trocito para el rewind, y me iba recopilando todo para el rewind, para luego tener el rewind bien. Eso igual lo podíamos hacer, si me echarais una mano a los subs, también lo podríamos hacer. Ahí currando a tope. Productividad máxima, gente. Cuando me sabía la de trabajar, gente. Cuando me sabía la de trabajar, no como ahora. No quiero con esto, con lo de que el canal va mal. O sea, va mal, no va mal. Yo sigo viviendo de esto muy sobrado. Mucho más que cuando estaba en el otro trabajo, ¿vale? Pero obviamente
Si el canal está bajando en visitas, yo lo que quiero es que suba más. Yo lo que quiero es que el canal se vea. A mí lo que me interesa es que mis vídeos se vean, ¿no? Yo no me pongo aquí a hacer contenido para que no me vea nadie. O sea, ¿entendéis lo que os quiero decir? No, ya no es cuestión de dinero, es cuestión de que a mí me gusta que las cosas se vean. Y no quiero preocuparos en plan de, ostras, Steve está tal, se va a hundir. No, no, yo sigo bien con vosotros. Yo si me quedase solo con Twitch estaría bien. YouTube me da más incluso, entonces, aún yendo mal, YouTube me da más que Twitch. Entonces, ¿entendéis lo que os quiero decir? Yo estoy cómodo con lo que estoy, pero quiero que el canal vaya lo mejor que pueda ir. Nada, pero es eso, lo de los Steve Awards puede estar chulo, tío. Hacemos una gala de premios. Pero es que mola mucho, tío. Me ha molado mucho el apoyo que ha tenido el vídeo del Rewind, tío. Es que cuando lo... llevamos ya un tiempo, esto ya se lo comenté a Finz. Desde el último vídeo de Fortnite, desde hace 6 días, dije, se acabó Fortnite y Overwatch, porque no va guay, tío. Sí que es verdad que estos vídeos de charlas también suelen ir guay. El de la Tierra Plana ahí fue súper guay, tío. Y sé, hay algunas charlas que puedo subir y van guay, el de os enseño mi casa. Cosas así que funcionan bien, cuando tratan de mí, cosas así, suelen funcionar bien. O sea que hay público ahí, lo que pasa es que YouTube, si el vídeo no es de las cosas que YouTube quiere, se va a tomar por culo, ¿sabes? No hay más. Por mucho, y mira que a mí subir vídeos de Fortnite me beneficia, tío, porque os spameo mi código, os pido que me apoyéis con el código de creador y tal. Y eso funciona guay porque al final yo gano más dinero, aunque el vídeo ese... se coma una mierda. Mi problema no es ese vídeo, es el siguiente. Es el siguiente al que va de Fortnite, tío. Pero bueno, eso era, gente. Simplemente, pues eso, comentaros un poquito el estado de todo. Como reporte de año nuevo. ¡Pum! Ahí lo tenéis. Tenemos un vídeo muy guapo del salón del manga. He tardado mucho en hacerlo, pero es que hubo problemitas con la grabación del salón del manga. Ya os explicaré en el vídeo. Porque, joder. Pero está muy chulo todo lo que va a quedar por ahí. Y nada, seguiremos como siempre, tío. Algunas runcitas del Odyssey, pues cositas, tío. Pokémon le estamos dando muchísima caña. El Zelda Breath of the Wild sale el año que viene y es muy posible que Nintendo me invite para probarlo antes de tiempo, chavales. Os voy a... como pueda jugar el Breath of the Wild antes de tiempo, gente, va a ser increíble eso. En fin, eso, gente, muchas gracias a todos por el apoyo. Está siendo increíble. Yo, es que me flipa esto, tío, porque es que cada vez que voy a un evento rollo Salón del Manga o la Game Police y tal, y veo la cantidad de gente que vais ahí, tío, para haceros simplemente una foto conmigo, se me caen los huevos al suelo, tío. Es increíble, de verdad. En la vida me habría imaginado yo eso, tío. Cuando me quito el gorro igual no, porque... Not Steve no lo reconoce tanta gente como Steve, lo cual me mola bastante. Pero es ponerme el gorro ahí en al lado del stand de Nintendo, tío. Se lía unas, tío, que a mí me sabe hasta mal, digo, es que me sabe mal porque en plan de, hostia, es que tengo que ir al escenario a continuar con el no sé qué. Pero hay gente que quiere hacerse una foto, tío, ¿cómo coño voy a rechazar yo eso? Nada, es increíble, gente, muchas gracias a todos. Es una pasada. Es una pasada lo que estoy viviendo y no me lo llego ni a creer, tío. Muchas gracias a todos.